Calle Lechería con Javier Villar. 10 de octubre, un martes más en Calle Lechería, este programa flamenco que hacemos todos los martes con mucho cariño, con mucha humildad, para intentar llegar. A, ...y a hacer visible a nuestros artistas, ¿no? a nuestros artistas que han... ...que han sido un, un ejemplo... ...en el flamenco... ...no solo a nivel local, sino a nivel nacional... Y, ...y han estado con los más grandes... ...es un programa donde queremos dar visibilidad a la gente nueva, ¿no? a la gente que buscan oportunidades... ...un programa donde queremos reconocer... ...a todos los que han sido referentes en el flamenco local... ...porque tenemos, gracias a Dios, tenemos un abanico muy amplio... ...de, de artistas que han dejado ahí su huella. y creo que queremos poner este martes. Todo, ...todos estos martes, ese granito de arena... ...antes de empezar y presentar al gran artista que tenemos hoy... ...porque yo cuando viene alguien de esta, de esta importancia... ...como digo yo, los llamo artistas... ...porque es, es la categoría que hay que darle... ...no es otra de otra forma... Eh, ...no me, se me puede olvidar que saludar a Loli ¿no?... ...a Loli con un grupo de amigas suyas... ...Loli es en, 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 en un grupo de amigas de 18 amigas... ...que son amigas desde la infancia... Y están entre los 70 y los 80 años, están ahí y ellas se siguen viendo, se siguen reuniendo, me, me ven y se llaman Las Chicas Yaye. Y quiero mandar un saludo desde este programa para Las Chicas yayé Bueno, como decía, pues hoy tenemos a, a alguien, pues yo creo que de los más grandes que, que ha tenido el puerto y que tiene el puerto, porque gracias a Dios está con nosotros y, y creo que los homenajes y los reconocimientos hay que hacerlo en vida. Eh, yo quisiera, antes de yo presentar. ...a la persona que tenemos aquí hoy con nosotros... ...quisiera que pusiera eh, Daniel el audio número uno... ...que yo creo que lo va a definir muy, muy bien... ...y creo que, que a partir de ahí ya vamos a decir... ...quién tenemos hoy con nosotros. En, bueno, en nada, ante todo buenas tardes... ...y nada, qué decir... ...a este pedazo de artista que tiene hoy... ...en tu, en tu programa de radio, Javi... ...como es Joaquín Hervé ...yo desde que tengo uso de razón... En mi casa, pues siempre se ha escuchado el nombre de Joaquín Alves. Porque este hombre, eh, como artista, no lo vamos a descubrir, pero sí, en mi familia, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que le ha tocado a mi tío Rillo, a mi tío Rancapino, a mi hermano Pititi, a mi padre. A mí también he tenido la suerte de que me ha tocado en varias ocasiones, en fiestas y en cosas. Eh, y de Joaquín, ¿qué decir qué decir, que no se sepa que le ha tocado a todas las figuras del, del flamenco que ha estado en los mejores sitios del mundo eh, tengo muchas cosas que me ha contado de cuando mi tío Orillo llegaba para con la compañía con Antonio Gades y este hombre pues, no deja a su Pepi sola en Barcelona que ya estaba embarazada de su marido este hombre en varias ocasiones pues dijo que no se iba con Antonio Gades porque siempre miraba por su familia. Y entonces en aquella época estaba en Barcelona y él la supe y no la dejaba solo. Bueno, puedo contar miles de historias con Joaquín. Que nada que un abrazo muy grande y que se entere el, el puerto y España entero del pedazo de artista que es Joaquín Alves. Un abrazo fuerte. Qué bien habla mi sopa. ¿eh? Cuando os quiere se pone y dice... <laughs> pues quería empezar con él porque yo escuché este audio que me mandó él. Y yo creo que lo define perfectamente. Yo creo que las palabras de Juan Antonio, aparte de que es una persona cercana a ti y cercana uh -huh. a mi familia también, nos conocemos de toda la vida. Yo creo, le decía antes fuera de micro a Mariló que los que tenemos ya una edad, pues Joaquín Alves ha sido una institución. Pero a mí me gusta que también que las nuevas generaciones que van aprendiendo, que van conozcan el nombre de, 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 de Joaquín uh -huh. Alves. Yo creo que Juan Antonio lo ha, lo ha definido perfectamente y a lo largo del programa pues vamos a ir desgranando un poquito lo que ha sido... Joaquín Alves. Joaquín Alves, ¿dónde nace? Pues yo nací en la calle Santa Clara número 9 de Puerto Santa María. Casi nada, ¿no? Barto, claro. Yo siempre suelo preguntarlo porque la gente dice, pues calle Sería, calle Alecería, la... Es verdad, pero yo le he puesto al programa el nombre de Calle Sería porque yo nací en el soberano de mi abuela. También he vivido en la calle Sería. Claro. De cazao. Pero yo siempre recalco y reitero que todas las calles colindantes, Santa Clara, todas han sido muy flamencas. Sí, lo que pasa es que no voy a poner un programa con cinco nombres de calles, a no, ver si no, me no, entiendes no, lo no, que es. te quiero decir. Y yo le tengo cariño a, a todo el mundo. Bueno, el, el SOPA, sus inicios, la familias empezaron en Calle de después eh, pasaron a Calle Santa Clara. Santa Clara también. Me explico, miguel y Antonio nacieron en la calle en Santa Clara sí, también, también. también. Entonces, yo creo que es otra calle muy flamenca y me gusta. Y, y yo, yo sabía que tú habías uh, nacido en la calle de Santa Clara y quería que lo, que lo dijeras. Eh. ¿De dónde te viene a ti esa pasión por la guitarra, Joaquín? mira, yo empecé con 12 años. Lo más curioso del mundo, mi padre no me podía pagar un maestro de guitarra porque mi padre trabajaba de peón en la autoridad portuaria, entonces no hablaba de puerto. Y la verdad, ganaba un poco y nosotros éramos siete hermanos, y yo el más chico. Y no me podía pagar, claro, ahora cago yo. Mi hermano Fernando, que ya muerto también, Fernando Alves Trabajaba de pintor con dos amigos más y hacían faenas de pintura. Cuando terminaban, se iban a mi casa con una guitarra de él y allí se ponían a cantar canciones modernas. Y yo, y yo mirando. mirando ¿no? no era lo que me gustaba a mí porque a mí me gustaba el flamenco de chico. Pero yo veía que se ponían a afinar y a afinar la guitarra. Y yo, yo me quedé con el lío. Yo, yo me quedé con el lío de seguida, Me quedé con el lío. La guitarra encima del ropero. Pero los dos días le dice mi madre: Ten cuidado que el niño te está cogiendo la guitarra. ¿eh? <laughs> Lo que, si va todo a tu hermano, no. Que el niño te está. Este niño me va a partir la guitarra más, este niño. Este niño, ¿por qué tiene que coger la guitarra, hombre? Y me cogió: Mira cómo te entero otra vez que tú has cogido. No, no, yo. Además, te la voy dejado desafinar, 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 desafinar. Y yo decía ya para mí: Tú déjala como quieras. <laughs> ya yo me fío como desafina. <laughs> y así aprendí a afinar la guitarra solo. Y al fin, eh, por eso yo digo que, que no hay que desmerecer lo que hay hoy, porque gracias a Dios las criaturas hoy tienen más sí, posibilidades sí, sí, sí. y tienen un abanico más importante de, a la hora de ver vídeo, a la hora de escuchar a las redes sociales. Pero creo que el mérito que tienen los artistas de la época de Joaquín, yo creo que eso es, bueno, eh, y, es, y, es fabuloso, porque en aquel entonces si había radio, la había, si, no había tele, no había y que aprendiera nada más que con la vista. Al final la guitarra, eso es un mérito. Eso, exactamente. eso es un artista de quienes no y... es otra cosa. Y claro, ya mi hermano me dejaba la guitarra de esta fina toda. Y yo iba a como quiera, que yo la cojo. O Se iba para trabajar, por la guitarra. Y ya yo me fijaba en las posiciones que ponían ellos. Pero sin preguntar. Tres o cuatro posiciones que me quedaba yo robar. Pero yo tocaban moderno y yo hacía así y sacaba flamenco de ahí. ¿Entiendes? Lo iba sacando flamenco. Impresionante. ¿no? Hasta que llega un día mi hermano del trabajo, y, porque vino antes y escuchó una guitarra flamenca que ya se volvió loco. ¿A quién toca también la guitarra flamenca? ¿Quién va a ser niño? Oh, no le quite más la guitarra y toca diez mil veces mejor que yo. Eh, y dijo, ¿ya la guitarra para ti, ¿no? no? No le quite más la guitarra. Decía yo que es verdad que en esa época pues se escuchaba la radio, la tele, en donde la había, la había y donde no la había, no la había. En aquella época tú que nace y te gusta el flamenco, ¿a quién escuchabas tú? ¿O a quién? La, ¿Las oportunidades que tenías escucha, para escuchar, qué es lo que hacías tú a, para escuchar a, a los a, que te gustaban? Ahora te digo, pero te digo, es porque esto tiene su historia. Ahora nos reuníamos tres, Antonio Ullá, que también todavía gracias a Dios, canta Clara también. Sí, lo recordó también. Huelfo que, que... que murió. Guelfo murió. Sí, también yo, es verdad. Y yo, Juan Huelfo murió. Y yo. ¿Y qué hacíamos los sábados? Nos íbamos a las iglesias a coger las direcciones de los bautizos. ¡Bum! Las tres guitarritas, venimos por, por a tres o cuatro botizos de la noche, ¿eh? los tres guitarras. Ustedes podemos pasar, nos va a pasar, digo, tengo un bautizo con tres guitarras. Llegábamos, venga, a tocar uno cantando, no sabes lo que es, las cosas de los botizos, las cosas de. Pero la anécdota buena que me he puesto de siempre era de la soleada. Que me, me llega uno ya a las dos de la sola mañana, ya con su. toca un poquito por soleada. Y yo, solear lo que digo, <laughs> ¿qué es, güey? A quedarte, usted me canta que yo lo acompañe Y yo salía, yo salía del trance, yo escuchaba y, 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 ¿Y ya ya tú, y, tú lo seguías? Lo seguía. ¿Usted canta que yo lo acompaño? Bueno, pues ya me quedé yo con eso de solear ¿Qué hago? El lunes, el dinero que me daba mi padre, que, valía, que era unos 50, valía media botellita de vino. que me da, Mi padre me lo daba para que yo fuera al cine. Y valía unos 50 Pero valía también media botella de vino eso. Que hacía yo, le decía a mi padre que había ido al cine le contaba una mentira siempre. <laughs> y el lunes me iba yo a donde paraba que yo, o a las siete esquinas, o a las helitas que es donde paraba, ¿eh? cuando salía a las cinco de la tarde. Se iba allí se ponía su media botella y su guitarra a tocar. Digo, pues voy para las siete. Y estaba en las siete esquinas entonces ese día. Voy a las siete esquinas y lo veo y le digo, por usted media botellita que yo, hombre. Yo todo, que te invita aquí, ese que yo te... A media botita. a Ah, vale, y Ya tocando. Y yo, y yo con las manos sin guitarra ni nada, ¿eh? Bueno, ahora con el lío. Y yo todo, tocaste un poquito por soleá, hombre. Para quedarte con el cante. Bueno, para quedarte con el cante. <laughs> Impresionante. Y se puso a tocar por soleá y de allí corriendo yo para mi casa a tocar ya y a tocar por soleá y a tocar por soleá y a tocar por soleá por goles. Eso, eso, es arte. Eso era robar, yo. Mira, eso, yo era... Roba, eso era robar, eso no era robar le... el arte. Mira, yo, yo he ido a comprar de no menos cinco o seis meses en el espectáculo de, tocándole a... A, a Bonilla, este, que iba a... Y, a, y a la esta, a la que dijimos antes, eh. ¿A la de San Lucas? No, 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 no. No, ah, 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 no, 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 no. era así esta. Fernández de Bala. A, a pelita, a pelita de Huelva a Perlita de Huelva le tocaba los ojos y Juan Se ponía charla conmigo porque eso no, no tenía la persona más sencilla del mundo y contándome anécdotas y contándome anécdotas y contándome anécdotas de otras otra clases total a lo que yo iba y me, y, ah, y le cuento yo Juan usted se acuerda cuando usted fue al puerto al teatro principal y ponía usted las barreras dispuestas y los, y los capotes encima de las barreras y ahora sonaba, cuatro puntales sostienen la catedral del toreo. Y dice, yo ¿cómo te acuerdas de eso? Pues claro que es así. Y se puso a decirme la poesía entera. Y digo, la, la farceta que le acompañaba a usted eso, era esta. Y dice, hice la farceta perfecta. ¿Usted sabe dónde yo robé la farceta? Esa es la general del Teatro Principal. desde arriba del todo? Pero, la farceta misma, Juan se quedó. Y llamó a la mujer para contárselo a mí. mira Entonces, ¿por qué eres tú chiquilla que este chiquilla te ha robado de arriba? Increíble. Digo, digo, Increíble. Acostumbrar a robar. Que estaba allá. Claro, la necesidad, porque ya que no tiene la, 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 la oportunidad, como tienen hoy los chiquillos, que hay clases particulares ahí. Y, claro, y, y los claro, padres claro. hoy en día pues, tienen más posibilidades. De, claro. de, pues lo que te quedaba era robar de robar. robar robar, robar y robar. Para pa robar hay que saber también robar, ¿eh? que siempre. no todo el mundo sabe robar. No, y ya después, mira, ya con. Cuando me salió el primer contrato, bueno, ya yo estaba harto ya de, de tocarle. Ya Tú cuándo da el paso a, a dedicarte, digamos, profesionalmente. Sí, ahora te explico también. Bueno, primero cuando la el primero, primero que conocí así de esto fue Arrancapino. ¿Cómo a Arrancapino? Arrancapino vendía picón y se ponía en la casa puerta mía, en la casa la de Clara, a cantar carcelero, carcelero. Y yo siempre estaba, a esa hora estaba yo practicando con la guitarra. Carcelero, carcelero y yo, pan, 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 para, pam para, para, le contestaba de, <laughs> desde el otro lado. Y ya se venía para las puertas y ponía a cantar así conmigo. Y se hartaba a cantar conmigo. Y ahí, ahí conocí yo a Real Capino. Y Rancapino me conoció a mí. A las tres semanas, sí. se me cuela con camarón. Mira, Joaquín, este es Camaroncito, el Camarón, tú has escuchado. Y verdad, yo he escuchado hablar ya de Camarón, era un niño todavía porque tenía dos años menos que yo, Camarón. Claro, en aquella época era un principiante. Un, 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 claro, un Principiante, claro, como claro, se es puede decir. Claro, yo claro, tenía 15 o 16, él tendría unos 14, por ahí. Este, este es Camaroncito, mira, que le ha regalado el niño de los Rizos, que fue el compañero mío después en el tablado de calle, el, el el niño de Rizos. Que le ha regalado esta guitarra y la trae uno aquí para que tú se la fin, hombre. Y no tiene ni idea, yo tampoco, digo, ya lo sé que no tú la guitarra. Total, que la finera la guitarra, y ya se quedó camarón ahí, toda la tarde conmigo cantando. Y, y así conocí yo a Camarón. Y ya después pues entraba en todas las fiestas camarón, Rancapino, Panceco, eh, Orillo, todos los todo, todas las fiestas que organizaban aquí los, los pescaderos que pagaban en la fiesta. pagaban las fiestas en aquella claro, época. Claro, pagaban las fiestas en aquella época. Y eso era todos los sábados, todos los sábados había fiesta. Y ahí ya yo la acompañaba, ya yo iba acompañando las torres. Y ahí fue tu, tu gran aprendizaje, digamos. ¿no? Ahí acompañando a, a bueno, claro. ahí, que, ahí eran, que eran también, entre comillas, eran unos principiantes, porque tampoco era. Sí, no, y, pero cantaban ya. Y todo, ya te bueno. cantaban por, por eso bueno, pero tú, tú ya empezaste con la práctica y... y. Se picaban ahí, se picaban. Camarón y panceco uh, Yo siempre tenía que acompañar dos veces el mismo cante José y, 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 y Camarón. O se cantaba por solear, que, que ya entonces ya cantaba José por solear, porque he cantado siempre por solear para matarse. El camarón se picaba, tocaba por soleá. <laughs> Y siempre repetía, los, siempre, siempre repetía cuando estaban los dos en la misma fiesta, siempre me iba a repetir los cantos, picado los dos, <laughs> y que eran amigos. Pero sí que es verdad que, que el aprendizaje de aquella época era no tiene nada que ver con la esa época. Yo creo que ella ya tuviste la oportunidad. Por una parte, la parte mala de que tenía que buscar a las papas, pero también tuviste la oportunidad de que naciste en esa generación claro, del flamenco. Claro. De esta ya, generación ya, impresionante, vamos. Y ya con 17 años, ya con 17, 17 años, no tenía 16 para 17, sí, bueno, y más o menos. Me llegó a, llegó a la fiesta el hermano de la dueña de la pañoleta de Jerez, de Antonia. Que era Agustín Vega, que era el primer bailado que llevaba Antonio Bailarín en, en, en su ballet. Un bailado. Agustín Vega, un pez bailado, además. Y loco es. ¿eh? Agustín Vega. Y me vio tocando en las fiestas. A mí y, a, y al hermano de Panceco. A, a, a Pinto. A Pinto bailado. —Estás en Marbella, creo. Sí, por, sí, por ahí está. anda, eh. Mm. Y se acerca en un descanso y me dice, usted le gustaría trabajar en un tablao Jerez? ¿eh? Yo creí que estaba casondeando conmigo. Dice, ¿Un tablao Jerez? ¿eh? Hombre, ¿quién no va a querer Jerez ¿eh? Hay un tablao? Claro que sí. Vale, vale, pues ya hablaremos. Al pinto igual. Y me llega al pinto y dice, ¿a ti te ha dicho algo que caso veces? Y digo, que ¿Me gustaría trabajar en un tablao? Y dice, ¿a mí me ha dicho igual? Bueno, pues voy me gustaría estar casondeando con nosotros? Que va guayito, yo que termino la fiesta. Bueno, que de lo que os he dicho a los dos. Se vienen ustedes a un tablado, Jerez. Pues no me voy ahí. Pues mañana ya, para allá. Y ese mismo día. Sin anestesia. Al, al día siguiente, para la pañoleta Jerez. Y ya la pañoleta viene todos los días. Acompañado ya a Tío Borrico. Acompañado a Fernando Terremoto. Casi nada. Diario. Diario, te estoy diciendo diario. ¿tera y, 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 y todo lo que había, Herés, Manolito padre de los Jero, Rafaelito Polvera bailando. Bueno, yo qué sé, Herés. Impresionante, vamos. Él ha traído aquí una, una lista que quien lo conoce sabe quién le ha tocado. Bueno, ha tocado bueno, a, toca a, a la Pela de calle, a los la la Flores, cae. Camarón, como ha dicho antes, a Manolo el Malagueño, Juanito Maravilla, Chano Lobato, María Jiménez, Fernández Bernarda, Chocolate, La Sallago sí, sí, de sí, San Lucas, Pansequito, Rancapino, Pelita de Huelva, <laughs> Fernando Terremoto, es que Tío Borrico, <laughs> Sordera de Jerez, Agujeta, Chato de la Isla, Orillo del Puerto, El Shoza, Mariana Cornejo, Manolo Simón, que le decía antes fuera sí, sí, de, de sí, micro que va a venir aquí al puerto, sí, sí, le va claro. a hacer David Oliva Villal le va a hacer un sí, homenaje sí, a, a, a los dos. Manolo Jero, Juan Atar de Jerez, Fernanda Galve, Pijote, Paco Bonilla, Manuel, Maga, bueno, Cascarilla de Cádiz, Gitano de Bronce, Antonio Camborio, Manuel Moje, que, que ya esto es el currículum que sí, tú sí, sí. tú tienes aquí, él no hace falta decir más, sí, sí, bueno, sí. y al baile ya, pues Agustín Vega, a, a Antonio, bueno. el Camborio, Concha Vargas, Juan Parra, Maleni Loreto. Paco Laberinto, Paco no. Valdepeña, Anzonini <laughs> del Puerto, otro grande del Puerto, que aunque yeah. no se sabe muy bien si yeah. fue, nació en el Puerto o no nació en el Puerto, está bueno. ahí la historia, pero al final es del Puerto. Era, igual siempre Puerto. Igual que Panseco, nació en la línea, yeah, pero Panseco ha llevado el Puerto por bandera. Puerto. Y también es justo rendirle homenaje. Por eso la sintonía que tenemos es homenaje a, a Gran Panseco. El Mordejeré, Pablito de Cádiz, Gineto, Rafael Paulera, el Tupé. Pepa y Pili de Torres, no, Paco verdad. del Puerto, grandísimos artistas que yo creo que eso ya, con eso hay poco más, más que añadir en cuanto a tu currículum. Por lo que veo, tú no tuviste profesores, tú fuiste no. a Autodidacta, fuiste aprendiendo y fuiste um, fra, 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 fraguando tu, 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 tu profesión, ¿no? Exactamente, y que con 21 años, eso es lo, lo que yo muchas veces me digo ahora, que con 21 años me quiso a mí, me escuchó tocando en casa de Pepe Belmonte, la... La que traía el ballet, María Rosa. María Rosa. Me escuchó tocando, porque el primer guitarrista que llevaba ella sirvió conmigo. Entonces, los toques los llevábamos duro todo el tiempo practicando y la mili. Y cuando me escuchó esa mujer, usted se quiere venir con nosotros ya en el ballet. ¿Cómo? que sí, cuando él, digo, nada que dentro de día a día nos licenciamos. Pues ya pasé toda Europa con el ballet nacional. Increíble. Y yo sí, yo sí, yo dije que digo, Y después estaba mi mujer. Embarazada. En verdad. Y digo, ahora yo me voy un año, me tenía que ir un año con ellos, sin parar. Ya va a nacer mi hijo, no lo voy a conocer, que te... y dije que no. ¿Te pesó más el nacimiento del hijo como <susurra> natural? Que dije que no, y dije que no. Digo, que hay que tener la mente fría también, porque, bueno, cuántos grandes artistas hemos visto que han sacrificado la infancia de sus hijos porque han estado por fuera. Y lo de, y lo de con lo admirado que, que era eso, y, y todavía, del otro, de, del de Barcelona. De Antonio Gades. No, antonio sí, antonio, gade, antonio gade. Gade. Yo era un admirado de antonio gade que yo no lo conocía de nada pero era un admirador del baile de antonio gade y nunca había saldado ni nunca con él y un día se me cuelan por el tablado Ori, eh, eh, orillo antonio gade y turonero y, eh, y orillo y, y turonero iban cantando en el ballet nacional y en el descanso me llega orillo Juan un abrazo que nos conocíamos ¿viste? Mira aquí está, eh, Ladi, que está, Antonio Gade, que te tomo una copita y con nosotros. Digo, Antonio Gade, ¿eh? Antonio Gade me conoce a mí bien, ¿eh? <laughs> Decí que los que que voy yo con él en el baleo, ¿eh? Y, y, y Turonero cantándole. Vamos, vente a pasar. Me presenta Antonio Gade y yo tenía admiración por Antonio Gade y tengo que después de muerto. Me escuchó tocar y, y le encantaba tocando. ¿Y del tirón te dijo? Sí, sí, sí. Decí sí, 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 me iba con él al día siguiente. Decí, a ahí también, mi hija lo daba y mi mujer lo daba. Increíble. Eh, tenía que decir, viste tú, las dos figuras, dos. Yo me digo, a que guitarrista la ha salido dos veces para eh? Que la hayan visto tocando y se han enamorado del toque. Es que las dos veces tuvo un buen Eso es puntería, Joaquín. Segunda fue de esta. Bueno, <laughs> <lleva razón. risa> eso fue puntería. Y nada más. Eh, cuando tú decidiste dedicarte profesionalmente, la, la familia te apoyó, te dijo sí, para adelante. Sí, no, no tuvo ningún no, problema no. ni. Yo no he tenido problema nunca con eso. Siempre. Sí, han, sí, han apoyado ¿no? en todo y nos fuimos cuando llovía que no tenías aquí trabajo me salió allá para Barcelona para para para, Ciche, para los Tarantos. y Y oh, Juan Parra iba también Juan Parra bailado y, y, y a mi mujer conmigo ya y el niño también con niño, conmigo también para allá y allí nos llevamos cuatro o cinco años nos llevamos hasta que te ya, mala de los huesos y no tuvimos que venir para acá para allá para el Puerto para el Puerto ¿Qué crees tú que ha cambiado? Porque la guitarra, yo creo que la guitarra es una de las partes del flamenco que más ha evolucionado, creo, o, sí. o, o, bajo mi humilde criterio. Tú que has vivido esa generación dorada y que, que me imagino que escucharás lo que hay hoy en día. Y, mm. ¿Qué crees tú que ha cambiado o, o, o que ha evolucionado el mundo de la guitarra para mejor y para peor? Porque hay veces que se evoluciona Más mejor y hay veces que se evoluciona para peor. Eh, si tú yo, tú si, estás jubilado, tú puedes si, decir lo que quieras si, ya. ¿eh? Si yo te digo mi verdad. <laughs> más flamenco que antes no se toca. Más técnico sí, pero más flamenco no. El flamenco que respirábamos nosotros hoy no se escucha en la guitarra de -10 de flamenco. Te lo digo desde aquí. Es curioso porque la gente de tu generación, cuando ha estado aquí, coincide. Hoy se prioriza mucho la técnica, la técnica. más que la, y la improvisación. Exactamente. Y al final yo creo que una de las de la importancias del flamenco es la improvisación, la, ya, la, ya, la naturalidad. Ya, ya, y hoy ya. hemos buscado. Todo perfectamente encuadrado, sí, sí sí, el... sí, sí, sí. La guitarra se le ve la mano por aquí, hace cosquillas esto. Pero no despide el Flamenco que despedía antes. ...la guitarra no despide. ¿Tú crees que, que el, el. A ti, cómo te gusta que te digan guitarrista o tocado... Porque hay gente que le gusta que le digan tocado... otro guitarrista, le da igual, ¿no? Como, ¿Tú crees que, que, que el guitarrista o tocado... ...hoy por hoy ha, ha cogido más importancia... ...más, más importancia en, el, en lo que es la escena del flamenco. Antes era como algo más secundario... ...no que no tuviera importancia, ni, ni mucho menos. Pero ya, pero que... bueno, el cantado siempre ha ido por delante. Y la guitarra siempre ha ido acompañando. Entonces, contra, mmm, contra mejor acompañara, mejor guitarrista era. Y yo eso lo tenía muy claro de, de, de que era muy rico. Además... <laughs> las la, la clases más bonitas que yo tuve fue la pañoleta de Ere... la pañoleta de heré me, 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 me hacía el tío rico un día ya tú conocías lo que quería decir no, que, que me ponía la mano y uh, ya, ya me colaba ya me colaba, me colaba más que no, ponía la mano más ya, ya, sabía, ...ya había aprendido había aprendido había tenido ya un aprendizaje claro claro bueno por supuesto claro porque el acompañamiento es más difícil, creo yo, ¿no? yo porque tú tocas la guitarra sí, 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 sol, sí. en solitario, vas a tu ritmo, va, pero al final acompañar a alguien a cantar o al baile, tú tienes que ir, uh, seguir unas una, una pautas. Eh. Al baile, al baile, al baile. Yo acompañaba ya a los bailadores sin tener que ensayar siquiera. A mí me han colado gente de Sevilla, hasta lado de Cádiz, que no había un ensayo siquiera. Y salía a bailar cuatro mujeres diferentes bailando cual colmeo y no, y no me hacía falta. Yo mirando los pies, porque tengo un idioma. Los pies te van hablando. Los pies te llaman a los pies de la entrada, la, la salida, la, todo. Y tú nomás que tienes que estar mirando. Y te estás tocando. Cuando sabe el oficio. Efectivamente. Tienes que el conocer, conocer muy bien, si muy no, bien. Si no sabe el oficio, vale, te vuelve loco mirando los pies. ¿Me entiendes? Pero si, tú, si la que está bailando, o el que está bailando, bailan correcto y bailan bien, el interpretarlo tú. Es, 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 es lo, es lo más bonito que hay sin ensayar siquiera... es que no hace falta no hace falta al final es un lenguaje entre es un lenguaje, el lenguaje y la guitarra exactamente, exactamente tú cuál cree que tiene que el, cuál cree que es la priori, la cualidad más importante que tiene que tener un, un guitarrista un guitarrista de flamenco yo siempre me, aquí estamos hablando de flamenco me refiero a flamenco aunque yo creo que se puede extrapolar a todos los guitarristas porque al final eh, es música. No, yo siempre digo yo, yo, guitarra. el guitarrista. El tiene que transmitir flamenco. Si no transmite flamenco, no te van a bailar flamenco o no están a gusto contigo, eso seguro. No eso es seguro. Y si es un cantador hay que respetar siempre el cante y no interrumpir el cante, sino acompañar y en el sitio justo suena. Pero al sitio justo, justo. Como te meta un poco antes, un poco después ya me vale que no toque más porque está mal la mente ¿entiendes? ahora acompañar eso es muy bonito pero también es un oficio también es un oficio que se aprende con los años ¿tú cuánto tiempo aparte de tú dices que no ensayaba que no con los artistas o que casi nunca ensayaba pero tú en tu casa particularmente ¿cuánto tiempo le dedicaba tú a tu guitarra? yo todos los días ¿todos los días? a <laughs> toda la familia loco con la yo, guitarra? yo hacía yo un esclavo de la... yo, yo siempre a mi modo de me ha un esclavo de la guitarra. Porque después quería tenía que dar el careto a, a un público. ¿Entiendes? Y con artistas ya bueno, todos artistas, artistas ya no habíamos nombrado. Tenías que llevar el nivel que tú creías que tenía que llevar. Mira, en, para eso, eso requiere tiempo. La prueba la tiene una cosa. Mi compañero Benio el Rizzo tocaba un flamenco. Pero llegó Fernández Bernarda. Fernández y Bernardo de Utrecht, de Y nos escucharon, toca los dos. Y, y además quería salir con uno, no quería salir con los dos. Dice, y a mí, a mí, a mí, a mí me dio otra vergüenza. Dice, no, no, delante dueño. No, no, Joaquín tú eres el que nos ha acompañado Se llevaron tres semanas digo, tre, tres semanas. No, tres semanas, tres semanas, tres meses, llevaron el tablado, dos. Y yo acompañando a Fernández y a Bernardo de Utrecht todos los días. Casi nada. Que yo pienso esa hora digo, Dios mío, mi alma, si eso es la, una suerte la que yo he tenido. Esa es la historia de tu vida, Joaquín, de lo es, grande es, que eres y que ha sido, vamos. Es que, es que, es que una, mira, es que lo pienso y se me ponen los bollos de punta. Es que es estamos que es hablando, así. estamos hablando de Fernández de Bernal, chiquillo. A Flamenca que cantaba las dos y que dijeron, no, Joaquín, tú. ¿Con quién, de todos los que hemos nombrado... Partimos de que con todos ha tocado a gusto y con todos sí. ha estado ah, contento. Hombre. Pero ha habido alguno que tú has dicho, con, con este toco yo en la gloria, o con, con, con este voy yo, porque siempre se tiene más, más, más afinidad con uno, con otro, más sintonía, o, 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 o entiende mejor el lenguaje, como tú bien dices. Sí, ya, ya. ya. ¿Había alguno que tú dijeras, tú estás jubilado, tú ya lo puedes decir? No, pero ahí <laughs> me entiende. Con... Partiendo de que con, con todos cantaba tocaba con, a gusto. Compa, compa, es eh, eh, sano. 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 El, 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 el compa. Aparte, como persona tenía que ser un, bueno. un, un encanto, ¿no? Salve, vato. un personaje. Y uno que era íntimo amigo mío, que entraba en la... Yo, yo estaba de guitarrista de la casa, en el, en el tablado de Jerez, ¿no? Estaba de guitarrista oficial. Pero después en Jerez siempre hacían fiestas. Y allí había fiestas todos los días, la pañuela. fiestas. Después de trabajar nosotros, hacíamos la, hacían fiestas lo, lo de dinero de Jerez. Y entonces ya entraba Manuel Manuel -Manu -Manu Parrilla tú manuel -Manu parrilla, ¿Viste, Manu -Parrilla? Casi ¿Parrilla? No. bueno pues ya entramos juntos tocando y a mí no me daba vergüenza los descansos manuel la farcecita que he hecho antes yo, <laughs> le pregunta manuel a ver esa farcecita que ha hecho antes cuál es ¿Vale, guac cuál vale? es la casa popular y aquí yo eh... a mí no me daba vergüenza y manuel fue bueno y lo ha dicho tampoco tampoco antemano manuel era íntimo amigo mío porque yo, 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 yo no andaba con la contraria, yo se lo decía claro. Y digo, bueno, es que tengo, te tengo que robar todos los días. pues Que es también que... has sido tu valiente, ¿no? Porque te pedían esto y ahí te lanzaba tú... Yo sí, yo sí. Sin miedo, sin nada. Sí, mira, eh. No, no, no. Mira, mira. Has sido valiente porque tú... Creías en ti, evidentemente, claro, porque claro, tú creías claro. y tú eras consciente de que tú le dabas una formalidad a tu y el, trabajo el, y el, a tu... Y que estas mujeres de las fronteras... Y en aquella época. Y eh, en aquella época... Era una época grande también. Y la suerte esa que de, de colarse el sozo y acompañar sozo un montón de sé también. Que el sozo cantaba la harta bonito, ¿eh? El sozo de, también. Tú aparte de esas de veces, dos veces de, de, para para el Ballet Nacional de España que tenía que decir que sí. no por circunstancias. Sí. ¿Alguna vez ha dicho que no porque ha dicho tú? Yo con este tío o con esta tía no, no mm, voy. Mira, ella a mí no sabe la anécdota de, ¿cómo se llama la bailadora esta? de Que era sordomuda mundo de, de Barcelona, cingla. la cingla. En Barcelona, el padre y ella, <coughs> cuando ya ella viajaba por todo el mundo, ¿eh? ya la era cingla, era la cingla, tenía su nombre. Pero iban a donde yo trabajaba y me cogía el padre, que te tiene que venir, hombre, vente con... Acércate un puto más. Vente a, vente a acompañar a mi hija, hombre. Vente vente con... Y yo estoy aquí fijo, yo como vi ahí ahora, ahí por toda Europa, ahí por todo... Y yo estoy aquí fijo, yo tengo aquí mi casa, tengo aquí mi mujer, tengo aquí mis niños. Yo como vi ahora con la cincla, pues nada. Ahí no termina la cosa. Que no me fui, no me fui con la cincla. Pero ahora vienen de vacaciones y ya estaba yo en el tablado de calle. Trabajando fijo, también. El de Kai tra trabajando fijo. Y llega ella con el padre de vacaciones eh, acá. ¿Qué te crees que me traía? Un contrato en blanco, de Bianco, de eh, eh, artístico principal de Barcelona, había. Eh, Para que pusiera el dinero que yo quería ganar. Para irme, pa irme con la cingla. Y también le dije que no la puse... <laughs> le dije que no. A ti te ha pesado más, y, y dentro de, de que te ha pesado más a la familia en el sentido de que no. has, has elegido a, a la familia y, y me parece una acción muy loable y muy admirable, pero dentro de eso no te ha ido mal porque como, no. como, como he dicho, hemos dicho antes, le has tocado a los más grandes, a no, los más no. grandes cantadores, a los más grandes bailadores, sin sí, duda, ¿no? sí, 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 Yo sí, creo sí. que es importante y al final te ha compensado, ¿no? Sacrificar la infancia de, de tus niños porque es verdad que, que, que los artistas los, en el mundo del flamenco también no, no es menos sacrifican mucho la familia para poder llegar a tener un nombre claro, eh, claro, específico claro, claro. en este mundo eh, claro. ¿tú qué le dirías a un chaval de hoy en día joven que quiere aprender a tocar la guitarra? es que quiere aprender que se tiene que llevar <laughs> se tiene que llevar 8 ocho, ocho horas diario <laughs> para llegar a ser profesional ¿eh? guitarrista eso es porque es que no tiene más remedio si quiere si no, yo, 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 para después ponerte a la altura que están los otros guitarristas y, y tocarle a los profesionales que tienes que tocarle cuando eres profesional si quiere tienes que hacerlo es un esclavo de la guitarra para Joaquín alvé como un gran entendido que un gran profesional y un, un grande de la guitarra Aparte de ti, evidentemente, pero está feo que uno te diga que eres mejor. ¿Quién Gracias. ha sido el más grande de todos los tiempos de la guitarra para Joaquín Alves? Porque se dan muchos nombres. Yo, como siempre digo, bajo mi mil de criterio, hay nombres que no se dan tanto que han sido grandes, grandes, grandes. Bueno, empezando empezando desde de arriba, ya, eh, con el niño Ricardo. El niño Ricardo, que fue el que ya puso la guitarra. Un poquito difícil con técnica y... de y cosas. Y bueno, hay 40, yo sé, pero dentro de los 40, bueno. Um... Ahí está Paco y Manolo. Paco y Manuel. <laughs> Manolo San Lucas. Paco, y Paco Lucía. Que los dos. Esto es una percepción mía y yo que como tú, como gran entendido, y Mariló, que no, aunque no está en, en, en cámara, pero está ahí también, es una gran entendida y la tendrá en el moto de aquí. Porque sin duda fue rompedora en su época también. Esto es una sensación mía. A lo mejor estoy equivocado. Mm, para mí son dos monstruos. Los dos, tanto Paco como, como Manolo. Pero me da la sensación que a Paco se le ha dado más, más importancia y más relevancia que a Manolo. Siendo Manolo para mí uno de los más grandes que, que ha existido. No sé si, si tú compartes esa, esa... No, sí, lo comparto también. Que... A lo mejor Paco se ha servido, vende más. O más, se ha comercializado más. A lo mejor, ¿no? Paco se ha vendido mejor que Manolo. Más que Manuel. y Paco ha hecho cosas mmm, más de cara al público que, que, como, man, que, que Manuel, porque Manuel ha hecho muchas cosas preciosas de bueno, Manuel, todos los cachos preciosos también. Pero el Paco ha hecho cosas para entrarle a la juventud comercial. más comercial. Ha hecho bueno, más comercial, la, es, se ha adaptado a las nuevas generaciones. Exactamente, más que Manuel en ese aspecto. Un poco, y, y, y aún siendo Camarón un grande, evidentemente eso es indiscutible, un poco también como le pasó a Camarón, ¿no? Camarón se adaptó, fue un antes y un después en el flamenco, se adaptó sí, sí. A, a las nuevas generaciones. Eh, Joaquín Garvé, ¿qué es de menos de la época suya en, en activo? ¿Qué, ¿Qué echo de menos? De esa época tuya en activo, cuando tú estabas en activo. Pues trabajaba todos los días con la guitarra. <laughs> trabajaba todos los días con la guitarra. Y anécdota, mira, anécdota muy bonita de Camarón. Camarón, cada vez que cuando ya se fue para Madrid, toda la semana le tocaba yo la guitarra a Camarón en fiesta, toda la semana. Y ya cuando se fue, cuando venía de permiso, venía con Paco Betordo de aquí del puerto, venían con Paco Betordo a mi casa, a la Gata Clara, y me contaban todas las anécdotas que le ocurrían en Madrid todas ¿verdad? las anécdotas que le ocurrían ahí en pantalla vamos a ir poniendo fotos de aquí del gran Joaquín Arbe para que nuestro público la vaya viendo ajá. y y me contaba y... de con vez. Camarón con Camarón ah, y me contaba toda la, todas las cosas que le pasaban y, y esa la tarde de cante en mi casa, eso antes, antes de ir para su casa te estoy diciendo y ya Camarón me apreciaba a mí que antes de hacer de con Paco Vetorudo, allá en mi casa. Y ahí estábamos una tarde de canto y me, me explicaba. Y hay cosas que no te las voy a decir por aquí. <laughs> eso me lo hizo en privado, ¿no? Sí, <laughs> si te lo hice en privado para que sepa una anécdota que no la sabe nadie. Es muy delicada y no se puede hablar por aquí. Pues me lo digo en mi camarón para que no se la contara a nadie. A nadie y yo lo respetaba. Muy bien, eso, eso es perfecto. Eso es... ¿entiendes? Qué, qué grande, qué, qué, qué suerte también haber nacido en tu época, porque es verdad que bueno habré tenido roce con esta gente, con gente que al final era de San Fernando, pero que sí, ha venido sí, mucho sí. al puerto, porque muchas veces. Eh, también es cierto que Jerez se vende muy bien y ha vendido muy bien el flamenco, sí. nosotros no hemos sabido venderlo tan bien, no. pero aquí han estado los más grandes, han pasado por aquí, bueno, Pansequito estaba afincado aquí, Rancapino, sí, sí, que sí, tenía sí, familia sí. aquí, eh, camarón, han, han estado los más grandes y el flamenco del puerto creo que tiene una importancia que, que no hemos sabido venderla. venderla. Pues, y es importante. Por eso quería que tú, que has sido un grande del puerto y eres un grande del puerto, eh, ...estuviera aquí con nosotros y, y, y bueno... ...y dirá tu testimonio de bueno, de todas estas anécdotas... Que, ...que sin duda es muy es muy importante... ...tenemos ahí algunas personas que nos han querido acompañar... ...y Dani no, nos va a poner algunos algunos audios... ...buenas tardes Joaquín, me alegro mucho... ...el objeto de debate que te lo mereces y bien merecido... Eh, ...por suerte hemos tenido aquí en el puerto un guitarrista como tú... ...que ha tocado a un sus de bueno... ...y ahora pues mira, pues está reconociendo las cosas... Y, y yo de aquí le mando un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia para adelante Joaquín Joaquín el que más te quiere en la afición del Cante es tu amigo Manolito Simón como tú a mí y cuántas veces habíamos ido a Granada a Córdoba a Albacete a Barcelona a donde quiera que hemos ido siempre habíamos triunfado y eso eso eh, lo llevo yo dentro Joaquín te digo una cosa, cuando llegue la hora del homenaje, creo que vamos a hacerlo igual, con ganas y, y haciendo las cosas como tú y yo creo que sabemos ya hacerlas. Un fuerte abrazo Joaquín, te quiero. Dime que me quiere, dímelo por... Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Sofía, la Anita de Joaquín, y bueno, como voy a contar yo de mi abuelo, pues que si es grande como artista, pues más lo es como persona, vamos, eso lo sabe mmm, todo el mundo que lo conoce. Para mi abuelo, pues la persona que siempre me ha llevado la manita desde que tengo uso de razón, él está ahí para todo el mundo, para mí, para mis tíos, para mis primos, mi hermana, ya puede llover, ya puede ser de madrugada, que se le pedimos algo al abuelo, ahí está. <laughs> Y bueno, papá, nada más que decirte que tú no sepas que te quiero con locura a ti, a la abuela. Y nada, que espero que estés disfrutando de una buena tarde y que te quiero muchísimo. Hola, muy buenas tardes. Le mando un fuerte beso y abrazo al maestro Joaquín Albert, de parte de, de una gran amiga y bailadora que los quiere como soy María Oreni y espero que que si Dios quiere en el gran homenaje que le van a hacer salga todo pre precioso y perfecto me gustaría también de poder estar y va dedicado a él y a, al gran maestro de la guitarra como es Joaquín Arbes del puerto de Santa María uno de los Primero guitarrista bueno y, y lo más bueno también del puerto. Con un compás inigualable. Va por ti, Joaquín. Joaquín, ante todo, buenas tardes. En principio te deseo que estés muy bien, o casi bien. Adiós, gracias. Y simplemente darte la enhorabuena por este reconocimiento que te van a hacer tus amistades en el puerto. En el cual yo me alegro mucho que te lo den. Y te deseo lo mejor. Un, un fuerte abrazo desde acá y de tu amigo Felipe Scapacini Felipe, unos cuantos audios que hemos tenido ahí. Hemos tenido a Antonio Núñez. Sí. Eh, quiero a ver si podemos y conseguimos traerlo una tardecita también para charlar con él. Uh -huh. eh, hemos tenido a, a María Oreni. Uh -huh. Hemos tenido a Felipe Scapaccini, que Felipe Scapaccini ya tiene una edad, ¿no? Sí, ya sí, tiene sí, un, sí, eh, sí, sí, sí. sí. Y a tu nieta, ¿no? A tu nieta Sofía, si no me equivoco. Sofía, yo con tu Sofía. nieta Sofía coincidí, ya la, la, la conozco desde hace mucho tiempo también, pero coincidí en junio en un bautizo de. Yo creo que su novio es primo de... de, de, de un, del novio de, de, de la prima mía. Bueno, algo así. Uh -huh. Coincidimos en el bautizo. Y estuvo cantando ella copla, que la canta como, como uh -huh. ella sola y, y es un encanto. Eh, hoy por hoy, Joaquín, ¿qué excusa? de la guitarra. Cualquiera que pase pone y poner canarzú o poner cualquier programa y dice, ...uh, oh, este está, este ya va más de la cuenta. Eres muy crítico. Bueno, no muy crítico. ¿Cómo te diría? Si lo que escucho me está pellizcando, me pongo a, a escucharlo... y a mirarlo. Si no me pellizca nada, cambio de canal, ¿no? Ni, ni caso. Así te lo digo de verdad. La guitarra más que la escuchas un poco. Y, y te pellizca, oye, ¿cómo pellizca? Ya, ya está. Ahora, si no te dice nada, todo lo que te digo es técnica, 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 pero, pero no te pellizca, no te, te levanta el vello. Entonces, no. ¿Eres crítico con el vello? ¿Cómo sí, se lo sí, sí, decir? sí, sí. Si te llenas, te, te llega, llega vello. Si no te llega ni no vello. Ahí no hay nada que hacer. Exactamente. ¿Tú crees que, yo creo que como como en todas las profesiones y en el arte no, no es menos. ¿Tú crees que hay mucho intrusismo hoy en el flamenco? ¿A cualquier cosa le llamamos flamenco? Sí, tú lo has dicho, la palabra exacta lo has dicho. A cualquier cosa se está llamando flamenco y no es flamenco. Pero um, así, mucho. Qué importante, eh, pues ya vamos a dejar porque yo siempre digo que bueno la, la fusión es bonita y, y si tiene la, como digo yo siempre mantiene si mantiene la, la esencia es bonita pero no hay que llamarlo flamenco, flamenco. hay que llamarle música flamencada o música eh, de. pero el flamenco tiene un nombre y tiene unos parámetros como digo yo claro, y, y, claro, y hay que claro. re, y hay que respetarlo y hay veces que te dicen escucha esto flamenco y te voy a escuchar ¿Eso, esto es flamenco qué tiene de flamenco qué es lo que es flamenco que qué tiene de flamenco Decíamos, hablábamos antes del lenguaje de los pies del bailado. Quiero tú que me corrijas si sí, yo me equivoco. Yo digo que yo, este programa, soy un gran aficionado, pero todos los días voy aprendiendo y sobre todo con los, con los invitados que traigo. ¿no? El guitarrista, a la hora de acompañar tanto al cantante como al bailado, yo creo que, que, que es, un, es una ayuda en el sentido de cuando el bailado incluso se le va un poquito ahí llega sí, sí, el guitarrista sí, sí. yo creo que es un poco cómplice sí. y un poco de apoyo de ayuda ¿no? seguro 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 el que sabe su obligación sí, no sabe la obligación entonces ayudándose por mal lío pero tú, tú sabes tu oficio y si se ha ido un poquito por lo que se haya ido la recupera tú recupera tú de, Hace seguida, tú en, de seguida es importante ¿entiendes? y en el cantigua también ¿eh? en el canté mmm, hay veces que decir que no, hay veces que no, y entonces el guitarrista tiene que ayudar, ¿no? No, no va a ayudar al contrario, tienes que ayudar al cante. ¿Entiendes? Que es todavía una, una tarea más difícil, porque hay, bueno, hay cantadores y cantadoras de todo tipo, ¿no? Claro, y hay gente claro. que, que tiene pues, todos pierden en algún momento porque bueno. Claro, y, claro, 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 ¿Le ha llegado una vez alguna vez a Joaquín Albert? Porque es una cosa normal y es de humano, y en todos los trabajos pasan, de quedarse en un momento en blanco encima de un escenario. Es me ha cogido el toro, más... Ha... Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. No, porque te digo, yo he tenido la suerte que, que empecé muy chico. Y ya, ya empecé a aprender el oficio muy chico, muy chico, muy chico. Y entonces, sabiendo tu, tu oficio, es muy raro que te quede en blanco. Pero vamos, raro que no te quede en blanco. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil que te quede en blanco, hombre. Cuando tú sabes tu obligación, sabes escuchar cante Sabes lo que te están cantando y antes de dar un quejillo, sabes tú el quejillo que te van a dar, aunque no hayas escuchado el cante, nunca has cantado. Pero tú sabes el quejillo que te viene y lo que tú tienes que hacer detrás del quejillo también lo tienes ya preparado aquí. ¿Entiendes? Pero tienes que conocer también el cante y tienes que conocer también el baile. Es importante el estudio. Claro. En el, el flamenco. Claro. El, yo siempre digo, bueno, y, y creo que. Estoy en lo cierto, Yo, no está demostrado científicamente, pero creo que, que el compás tiene algo de genética. Yo creo que el compás se nace, pero también creo que el compás hay que estudiarlo y hay que... Y, y, no No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Hombre, el compás, el compás te sale adentro de también. Por eso te digo que se nace, pero tú tienes que ir estudiándolo. Si tú no tienes nace con compás, pues mucho que lo estudie no va a tener, eso está claro. Claro, lo, lo, lo estás diciendo más claro que el agua, lo estás diciendo más claro que el agua, y tú tienes, si, si tú no tienes compás por dentro, por mucho que estudie, no vas a tener compás en tu Exactamente. vida. Exactamente. Pero si tú naces con esa facultad, porque yo, hay gente que no, no, que no lo cree, pero yo creo que, creo que en el, el flamenco es importante de estudio, ¿no? Es Conocer perfectamente los palos, no solo el guitarrista, sí, sino sí, el cantador, sí. estudiar los palos, escuchar a mucha gente, porque todo el mundo los canta igual, y yo creo que eso al final nutre al a artista. A, a la hora, tú decías antes, hablabas de que tú robabas mucho, pero eso también mmm, es de escuchar y de... ir claro, a claro, 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 claro. Joaquín Albert se siente profeta en su tierra? No, nunca. ¿Por qué crees tú que pasa eso en nuestro pueblo? Yo lo reivindico no muchísimo desde que... aquí y yo cuando hablo de esto no hablo de colores políticos, porque yo creo que todo, en no. todo, con todos los colores políticos ha pasado lo mismo. ¿Por qué no le damos la importancia que tiene la cultura en general? Pero el, En este caso el flamenco, que es lo que nos importa a nosotros, ¿por qué crees tú que.? Que se muere un, un pansequito que ha sido tan grande, mm. que aunque nació en la línea pero ha sido del puerto, no se le hace un homenaje por derecho como eh, se merece en un pansequito. En porque tenemos a grandes como tú, como Joaquín Arbés, que lo tenemos en vida, que lo tenemos vivito y coleando y con, con, con salud, porque eh, con los saques típicos de la edad como todos tenemos, Joaquín. Pero ya, que ya, está ya, aquí... Ya, ya me... ¿Por qué...? El puerto, pero, mmm, siempre le echamos las culpas a los políticos, porque yo creo que somos los mismos no. portuenses los que no tenemos la capacidad de reconocer a nuestros artistas. Yo decía cuando estuvo aquí Paco del Puerto, que me ha porque es una persona que tiene mucha gracia también, y sí, mucho me, arte, me. y decía: Bueno, se hacen barriadas, a, a veces los homenajes no tienen que ser grandes homenajes, claro. más el, el, el significado, se hacen muchísimas barriadas nuevas, muchísimas, porque no se le ponen nombre a esas calles de artistas portuenses claro. que solo han ganado a pulso, que han claro. llevado el nombre del puerto de Santa eh, claro, María por claro, todos los rincones claro. del mundo es que me, me, ver, cuando yo hablo de este tema siempre me, me me molesta mucho porque no entiendo porque no sabemos Darle a, a lo que tenemos, porque Jerez vende su flamenco como, como sí, yo solo, y a lo mejor digo, digo, digo. el cantao no es tan, tan grande como lo ponen, pero lo venden muy bien. Y aquí es que hemos tenido yo, yo, una escuela y hemos tenido unos artistas y tenemos unos artistas. Me lleva siempre Joaquín del, Por Joaquín del Puerto. Joaquín del Puerto. Joaquín del Puerto. Joaquín, al ver lo estoy diciendo aquí en el Puerto. Joaquín del Puerto. En cualquier lado. Claro. Me he puesto siempre. ¿Cuánto tiempo te lleva tú en activo, digamos, en, eh, tocando la guitarra, Joaquín? De profesional. Vamos a ver, pues hasta el año. hasta el año 60. Que entré en la autoridad portuaria, ¿te acuerdas? Porque cerró el tablado de Cádiz. Cerró el tablado de Cádiz. Me coloqué con Orillo, nos colocamos los dos, un tablao que habían en rota. ¿Sí? Orillo y yo, que estábamos también el tablado de Cádiz, un y ya después me salió para Valencia. Me salió un contrato para Valencia. Y ahora digo yo, ahora, ahora yo me voy a Valencia, hombre, por favor. Ya con, con todos los niños. Con la, con mi casa monta aquí en el puerto de mi allá. Yo me no voy a Valencia, hombre. Y ahora, mi hermano Pepe, el mayor, que ya murió también, estaba en, en, en la Autoridad Portuaria allí en, en, la, en la oficina, en la puerta de la oficina de, ¿cómo le llaman? El que está allí para recogerlo. Sí, para cogerlo. Dejo aquí, ahora dentro de tres o cuatro meses hay ahí, ahí aquí para dentro de, de cera 2, aquí en el actual de Portugal. Digo, ¿qué dice? De verdad, digo, de verdad, hago aquí. ¿Qué dice? Cogí al maestro de mi hijo, al maestro de mi hijo mayor, como llamaba muchas veces, de la y Antonio, pero no me acuerdo. El apellido. Maestro escuela. Y le digo, mira le expliqué, le digo, mira yo tengo ya, no me acuerdo de la que tenía entonces, ¿verdad? Pero yo tengo que dar primero antes que, que un niño acaba de salir del colegio. Así que tú me das tres veces a la semana y me enseña y pues me tarea, 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 tarea. O ve sea, que me examiné y salí el segundo entre no sé cuánto. Es admirable, ¿eh? Sin duda es admirable la historia de Joaquín, no solo artística. Ahora sí. estamos hablando un poquito de la, de la personal, porque sí. al final yo creo que a Joaquín... Como bien decía Juan Antonio, como artista no lo vamos a conocer, pero yo creo que va en ese sentido, porque has sido tan grande como artista, pero tú has elegido, has tenido tus prioridades muy claras. En este sí, caso sí, decía, sí. tú ya tenías tu familia en el mundo y dices, yo no me voy de aquí ya por tener eh, no el mundo. Eh, a Valencia, un tabla muy bueno que había en Valencia, pero eh, Valencia, y yo loco. <laughs> Hazamina, a mí me examiné, ya te digo, pero me estudié tres meses antes con el maestro escuela de mío, con Antonio. Increíble. Tres meses antes. Digo, me, me entré en la primera. ¿En la época que tú estabas en activo y estaba, te daba el, el flamenco para vivir? Sí. Hubo sí. una época que se pagaba muchísimo dinero. ¿Era no, un poquito, muchísimo, ¿no? Yo para comer siempre he tenido. Yo tenía mi, lo mismo en el tablado de caído, el tablado de caída he estado cinco años también, de que ¿eh? Que yo me vine de, de Barcelona por la enfermedad de mi mujer de los huesos. Y yo vine para acá sin saber si iba a tener trabajo o si no iba a tener trabajo. Cuando llego aquí pregunto, bueno, aquí ¿dónde hay trabajo? aquí o te tiene que ir a Sevilla, porque entonces ya en Jerez tampoco había. O te tiene que ir a Cádiz. Y yo, bueno, voy a Cádiz a pedir trabajo a Cádiz. ¿Vos? Mi, mi trajecito negro, mi camiseta blanca. <risa> <risa> Pero llego y me veo tocando Antonio Márquez y el niño dos digo, oh, aquí no, aquí no me puedo entrar. Y Enrique, que era el dueño del tablado, estaba de, de, dentro de la barra. Y me lo presentaron. Mira, está Enrique el dueño. ¿Qué? ¿Eh? Yo, no, yo, yo venía a pedir trabajo. De... Yo, no, pero tengo muchos camareros. Dijo, ¿no? me tengo muchos camareros. Se iba <laughs> con el traena y la cabellita blanca y de, 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 de camarero. Digo, no, no yo, Si usted quiere preguntar, yo le di el teléfono y pregunto a usted lo que por mí, que me lleva allí, me bueno, los años, me llevé. Y preguntó usted por mí. ¿A ¿Ah, qué eres ¿Qué guitarrista? Y hombre, yo soy guitarrista. Dice, oye, mucho también toco a la guitarra. Y mira, aquí le la guitarra mía y, y sube con ellos en el, en el descanso, en el, después del descanso. Yo yo sí, oye, yo llevo dos días en tocar y no me hallo. Y era verdad. Lo todos los días. Por tarde dejo mi guitarra y sube para arriba con ellos. Subí con ellos. Y cuando va, dice, mira, tengo dos, pero bueno, tú te quedas. Y me colocó el mismo día. Me colocó el mismo día algo tendría el niño evidentemente eso estábamos hablando antes de la Porque, compañía del Ballet nacional en el, hemos hablado eh, claro. con muchos artistas evidentemente cuando te decían tú para arriba es por algo eso es así Al, una Fernanda y una Bernarda no creo que, sí, ese, que le dijera cualquiera vente si, conmigo si, si es que eso yo mira otra vez me está poniendo si es que yo no lo pienso digo pero Dios, alma, si yo soy admirador de Fernanda y Bernarda yo las escucho todavía y yo no me lo creo que yo vaya me he llevado tres meses acompañando a esas mujeres diario antes hemos visto ahí varias fotos que te las he robado yo del Facebook. Sí. Y hemos puesto ahí varias fotos de... Pero me, me imagino que tendrás un, un sinfín de fotos con... No, pues no tengo... No, eres tú, ¿tú? no es que no te, es, que, es que no era como ahora, que, que, la, la, que la había, no había móvil. Había móvil. Antes se hacían las cuatro fotos. No había móvil, no te hacían fotos y te hacían fotos. Bueno, entiendes o no? Era otra época, es verdad. Era otra época, es ¿no? Cierto. No, ¿no? Era como hoy, que cualquiera te hace una foto. Obvio, en el momento... entiendes? Eh, Joaquín Alves ha enseñado a alguien o alguien se ha acercado a Joaquín Alves para aprender. <laughs> Hay muchas cosas aquí difíciles de hablar. Tú puedes hablar lo que tú quieras, siempre que tú quieras hablarlo. Hombre, yo cuando me salió el trabajo para irme de aquí, yo estaba enseñando a Antonio Núñez, que Antonio Núñez no sabía tocar la guitarra. Pero cuando vine a los pocos de años, me enseñaron um, mi familia una esquela que ponía, y aprendí a tocar la guitarra en Jerez, pero a Joaquín Averne no lo nombraba. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Eso pasa muchas veces y... Y yo creo que, que es bueno recordar todos los principios, ¿no? porque yo cuando viene, a lo mejor hemos tenido aquí profesores de academia o algo, pues evidentemente tú te nutres de muchísimos profesores, muchísimos, claro. y, y todo lo que tú vengas tú, tú vas absorbiendo todo de lo bueno de cada uno, y, y es importante recordarlo. Yo creo que, que, que es importante y que Joaquín Arbés ha sido uno de los grandes, sin duda no en el puerto, porque en el puerto porque estamos en el puerto, sino esto lo avala, vamos. <laughs> eh, eh, repetimos Fernanda y pero pues yo creo, creo que tanto a él como a mí nos gusta una harta, pero mm, esto lo avala, esto sí. es, es un currículum que no cualquiera cualquiera la, lo tiene y yo creo que, que es muy importante, por eso quería hacerte… María que ha muerto hace poco, María, María estuvo nosotros en el tablado María Jiménez María Jiménez llegó al tablado y estuvimos allí trabajando nosotros unos dos meses y medio. Pero después ya ella se iba y, como habíamos tres guitarristas, le pidió permiso a Enrique que hiciera el favor de dejarme ir con ella. Y entonces me llevó de primer de la guitarrista con ella, me llevó cuatro meses que estuve por toda España, con María Jiménez. Duda, y además, un, un, un nutrido elenco de, de artistas, cada uno de su padre y de su madre. Porque aquí, si difícil era tocarle a la Fernanda la Bernarda, eh, imagínate a Lola Flores con su arte que tenía mira, también. Te, la anécdota de Lola, que tengo la anécdota con <laughs> Que la bañoleta, el, viene las flores a Villa Marta, con toda su compañía. Nos queda un minutito, ¿Qué? vamos a contarlas de rapidito. Con toda su compañía, ¿está? Que llama a, a, a la dueña, Antonia, la dueña de él, que, porque eran amigas. Mira, que vengo aquí. Pues mira, yo a la una le digo a la gente que, que ha ocurrido una cosa mala y que se tiene que salir para afuera. Y eso es otro mundo, la dueña del tablado, la pañoleta. Ah. Y vi hacer una versa para pa, pa, pa todos pa to nosotros. <laughs> y hice un pedazo versa para toda la compañía. Para toda la compañía. Y nos liamos. Y entonces tuve que estar acompañado... porque Pescadilla venía con las manos partidas. ...partidas, anda que no. Me tocó a mí. Pues Joaquín, espero que te, que te haya gustado. Ha sido un placer. Y, sí, y este. esta hora de programa quería dedicarse a la Joaquín a ver, porque sin duda se lo merece. Te van a hacer... Sí. David Oliva le va a hacer un homenaje a final de octubre, si no me equivoco. Y a 21. Y desde aquí pido, por favor. A los que correspondan, que se empiecen a hacer homenaje a nuestros grandes artistas, que tenemos aquí un elenco de artistas importantísimos y que tienen que quedar para siempre. Nos despedimos hasta el martes que viene.